Moltes de les que s'estrenen estan vinculades a plataformes ciutadanes sorgides del moviment dels indignats del 15M. És el cas de Podemos, que aglutina professionals d'esquerres. L'enquesta del CIS els hi donava un escó. Presentació de Podemos a l'Hospitalet, un partit que es declara hereu del 15M i les marees i que defensa un canvi de règim. Nosotros pensamos que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los partidos políticos del régimen que nos están llevando al desastre. Y Podemos es eso, gente normal, ciudadanos, haciendo política para echar a una casta de mangantes, una casta corrupta y para decir que hay que democratizar la economía. Tots els candidats de Podemos van ser elegits en unes primàries obertes. Por eso tenemos una lista de gente normal, muy preparada, lo que no tienen los grandes partidos políticos. El número 2 és el fiscal anticorrupció Jiménez Villarejo i el número 5, aquest científic del CSIC, que ha canviat els laboratoris per la política. Considero que hay que dar un paso adelante porque hay en estos momentos una situación de emergencia de derechos humanos en este país. La sortida de la crisi per Podemos ha de passar perquè les grans empreses i grans fortunes paguin impostos. Es de vergüenza que en el Estado español el 23% del PIB sea fraude fiscal. Podemos també es mostra clarament favorable al dret a decidir.